En este video instalaremos una bomba de agua de una manera fácil, sencilla, utilizando el material más común que existe en el mercado, PVC hidráulico, y ahorrándonos algunos cientos de pesos. Lo primero que necesitarás es, evidentemente, una bomba de agua. No importa si tu bomba es centrífuga o periférica. De todas formas, el PVC hidráulico se adapta a cualquier tipo de bomba. Tuercas uniones, adaptadores machos o conectores rosca exterior, codos de 90 grados, una T, cinta teflón, pegamento para PVC, llaves o válvulas de paso, check pichancha, pichancha o válvula de pie, un check universal, tubería. Lo primero que vamos a hacer es armar la succión de nuestra bomba. Aquí vamos a utilizar este adaptador macho que está por aquí. Colocamos cinta teflón. Ahora de la misma forma vamos a armar la descarga. Apretamos. La siguiente pieza que vamos a colocar es la tuerca unión. Nosotros vamos a ocupar un pedacito de tubo para poder hacer el empalme aquí y poder conectarnos a nuestra succión. Aplicamos un poco de lija a la conexión que tenemos por aquí. Llegó la hora de usar nuestro pegamento y conectamos. Después sigue tuerca unión. Necesitamos otro pedacito de tubo para continuar la instalación aquí y después nos vamos hacia abajo. Ahora nos vamos a encargar de armar la succión. Igual, esta no es una pieza tan complicada o una parte tan complicada a la hora de armar. Simplemente necesitamos la cantidad de tubo que vamos a colocar en el lugar donde vamos a succionar el agua. Necesitamos un codo que va a ir colocado aquí, nuestra pichancha que ya la teníamos previamente, y un adaptador macho para poder hacer la conexión justo como la tenemos por aquí. Ya que la tengamos, nos debió de haber quedado algo así, como esto que tengo por aquí. Evidentemente, en el lugar donde tú lo vas a instalar va a quedar un poco más largo. No sé, 2, 3, 4, 5, 8 metros. Todo depende de dónde vayas a succionar el agua. Una vez que ya tenemos seca nuestra pieza, llegó el momento de hacer el empalme aquí. Una vez que terminamos, la succión debió de haber quedado de esta manera. Una vez que tenemos lista nuestra succión, es momento de pasar a instalar lo que es la descarga. En nuestro caso nosotros, la pieza que sigue aquí es un purgador que nosotros vamos a armar para que no se nos haga tan difícil, para que se haga más fácil el purgado de nuestra bomba. Todas las bombas normalmente traen un purgador pequeño aquí, pero cuesta demasiado trabajo, entonces este es opcional. Si quieres armarlo, adelante. Si no, pues puedes seguir con las piezas que siguen, no hay ningún problema. Lo que sigue es continuar con el armado de nuestra descarga. Vamos a continuar armando esta parte de aquí para hacer el retorno de la bomba. Ahora vamos a conectar nuestra válvula antirretorno. La vamos a ubicar aquí. Recuerda no olvidar observar la flecha y colocarla en dirección hacia donde la flecha nos indica, pues evitará que hagamos una mala instalación. Nuestra siguiente parte de la instalación es nuestra siguiente tuerca unión. En mi caso yo la voy a poner aquí. En tu caso puedes colocarla al principio, puedes colocarla por aquí. Nosotros la vamos a poner aquí. Es opcional. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra instalación. Ahora estoy colocando el codo. En este caso es mi retorno. Es a donde yo voy a conducir el agua que va a succionar mi bomba. Ahora vamos a conectar el tubo de descarga. Prácticamente habremos terminado la instalación de nuestra bomba. Quedan los pasos finales, que son unos de los pasos más importantes también a la hora de arrancar una bomba por primera vez. Y listo. Una vez que terminamos de instalar la descarga, deberíamos de tener algo como esto. Hemos terminado la instalación de nuestra bomba. Como pueden ver,
está completa. Ahora solamente falta echarla a andar y vamos a ver qué tal quedó. Purgar nuestra bomba. Esta es una de las partes más importantes y que la mayoría de personas olvida a la hora de instalar una bomba de agua. Como te dije al inicio del video, las bombas traen un purgador aquí, pero al ser muy pequeño cuesta demasiado trabajo ingresar agua en este orificio. Entonces nosotros decidimos hacer uno de esta manera, es opcional, y por aquí vamos a purgar. Viene el paso final, arrancar nuestra bomba.